entonces, después San Germán pasa a la explicación de la lámina de la presencia yo soy. Aquí tienen la lámina de la presencia yo soy. Cuidado, señores, que por allí hay láminas de la presencia yo soy truchas. Truchas que pueden decir, bueno, son otro punto de vista. No, no son ningún punto de vista. ¿Por qué? Pues están mal hechas. Una que tienen una palomita, una que tienen un Jesucristo, yo no sé por qué meten a Jesucristo en la lámina de la presencia, otro que solamente es un punto de luz y unos rayos que salen, señores. La lámina de la presencia yo soy es un GPS. ¿Saben lo que es un GPS? Claro. O sea, es algo que indica una ruta a seguir. Y tiene que ser clara. Y aquí está explicado claramente abajo el ser inferior. Mírenlo aquí. La presencia yo soy está dividida en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. La presencia yo soy, como es un GPS, tiene que ser claro. Como cuando te dice el GPS las calles por donde tienes que cruzar, etc. Entonces, aquí tienes el ser inferior con la llama violeta, la personalidad. Aquí tienes el Cristo con el loto crístico, que ninguna lámina la tiene. Y aquí está el ser superior. Luego el cuerpo causal, que pertenece al Cristo, no pertenece a la mónada o la presencia yo soy. Están los rayos de Amida Buda. Por favor, observa la lámina de la presencia yo soy y ve esa corriente de luz y energía proveniente de ella, fluyendo dentro de tu cuerpo físico, anclándose en el interior de tu corazón. Entonces visualicen este rayo, aquí no se ve muy claro, está un poquito quemado por las luces, pero se ve el cordón plateado. Tú tienes que visualizar que esa energía de la presencia yo soy está descendiendo y metiéndose dentro de tu corazón. Bueno, eso todo está explicado en el libro 6. ¿Sí?